Específicamente podría comentarle también cómo OpenNet está inserida en este contexto. OpenNet es una empresa irlandesa que trabaja con sistemas y soluciones de softwares en tiempo real. Entonces, ahí nuestro principal enfoque hoy es identificar en tiempo real las acciones, necesidades, lo que el cliente busca en términos de productos y servicios, y ahí transformar esto en ofertas contextuales en tiempo real. En esto ahí que nos enfocamos y buscamos ahí también entregar nuevos servicios y nuevos ingresos a las operadoras a través de operaciones en tiempo real. Bueno, los sistemas de información de los operadores, incluyendo BSSOS, tienen que ser capaces de permitirle al operador la flexibilidad de ofrecer de forma rápida hacia el mercado soluciones como IoT, soluciones como las que va a habilitar la red de 5G en el mercado. Por eso las plataformas de BSS y OSS tienen que ser flexibles para adaptar la capacidad, ofrecer la capacidad a los operadores de implementar en el mercado nuevas ofertas y nuevos servicios de una forma muy rápida. Por eso creemos que es vital para ellos transformar el full stack de IT y estar listos para las nuevas fuentes de revenue y de negocios que ellos tienen que implementar. Bueno, creo que hay un desafío muy grande para las operadoras de telefonía para este proceso de transformación digital, porque ellos históricamente siempre hicieron investimientos muy largos y de mucho tiempo. Un investimiento, por ejemplo, para tener la red de 4G, por ejemplo, fueron años invirtiendo en cables e infraestructura. Y con la venida de nuevas empresas, de startups, que traen una velocidad mucho más grande de servicio, ellos tienen que cambiar el time to market para ofrecer nuevos servicios. Entonces creo yo que el principal desafío es intentar de traer una innovación mucho más rápida para el seguimiento y ofrecer servicios mejores que impactan la experiencia del cliente. Hoy hay una importancia muy grande de servir los clientes bien para que ellos permanezcan consumiendo productos y servicios de las empresas. Entonces creo que este es el principal desafío. Intentar de traer la innovación para una velocidad mucho más rápida y amplia para la realidad de las operadoras de telefonía. Bueno, definitivamente una es tener la tecnología adecuada que les permita no solamente dar una mejor experiencia al usuario y a los consumidores y al mercado de enterprise hoy en día, sino anticipar las necesidades del futuro. Y para eso, el partner tecnológico que escojas tiene que tener la capacidad de innovar y permitirles a ellos hacer eso. Pero por otro lado, evidentemente, requiere de una transformación interna de la empresa para adaptar los nuevos procesos alineados con esa estrategia digital a la que tienen que adaptarse. Entiendo que en este proceso ahí de transformación digital, el punto bien, bien importante es referente a la personalización de ofertas, también la parte de comprender canales específicos ahí para atender las necesidades de los clientes, es un proceso que llamamos de omnichannel, y también entender cómo ahí se adecua el portafolio de la empresa a las necesidades del cliente. Entonces, lo que ese cliente necesita en términos de servicio, a qué tiempo y qué tipo de dispositivos ahí él utiliza para usufruir de los servicios de la operadora. Básicamente entiendo que son los tres pilares principales ahí del enfoque de las operadoras. Bueno, parte de eso es evidentemente lo que comentaba hace un momento. La capacidad para transformarse internamente y adaptarse a lo que es la nueva economía digital y cómo el operador tiene que adaptar sus procesos internos alineados con la tecnología y la transformación de la tecnología para servir mejor a los consumidores. Un punto importante, nosotros recientemente se condujo una encuesta a nivel global y en Latinoamérica para usuarios. Y uno de los puntos interesantes es, hablábamos de los chatbots y la interacción con los chatbots, y un punto interesante era que los usuarios requieren que los chatbots sea un poco más humano, que sea más listo, que a lo mejor parezca
que haga una percepción de una persona más adulta o de mayor edad, que sea femenino. Y si encuestamos a los proveedores de servicios, vemos que esa percepción del consumidor está muy desalineada en algunos casos con cómo los operadores están implementando ese tipo de chatbots en el mercado. Pareciera que todavía hay un gap entre la percepción de lo que ellos consideran debe ser las características de un chatbot con las expectativas del consumidor. Entonces, los retos que creemos, por un lado, es la transformación interna de la empresa alineada con la tecnología, pero también el entender mejor las nuevas necesidades del consumidor y cómo ellas van a ir evolucionando de modo de atender y anticipar esas necesidades del mercado. La principal barrera que encuentro yo en mi óptica es principalmente la manera como ellos están estructurados históricamente. De nuevo, por el fato de ellos estar en el mercado hace mucho tiempo, hicieron mucho investimiento en infraestructuras muy caras y amplias, y la arquitectura tecnológica de TI no está mucho modernizada. Entonces, muy segmentada por el tipo de servicio que ellos ofrecen. Pero hoy, ¿cómo tenés un cliente que quiere consumir productos y servicios diferentes dentro de la misma compañía? El gran desafío es cómo ofrecer un atendimiento personalizado para este cliente que consuma todo el portafolio de productos y servicios diferentes. Entonces, el desafío es ese, hacer un atendimiento cross entre los sistemas para ofrecer este atendimiento mucho más personalizado e individualizado para cada uno, con soluciones de atendimiento específicas, entender cuál es el momento de compra o de consumo de información que el cliente está en aquel momento. Entonces, todo eso pasa por una revitalización, una modernización y una digitalización para servir mejor al cliente actual, que está mucho más nervioso con la calidad, con el tipo de servicio que hoy encuentra con muchos otros proveedores de servicios que vienen de startups. Además de poder adecuar en términos de canales específicos para apoyar en este proceso, entiendo que también tiene un desafío muy grande el tema de cómo monetizar los servicios. En realidad, además de proveer servicios, atender ahí al tema de la satisfacción del cliente, cómo obtener ingresos e incrementar los servicios de ingresos también con otros.